Feu gira amb les dones de la meva vida. En què consisteix aquest projecte i quines són les vostres referents? Les dones de la meva vida és un projecte que va començar l'any passat arrel d'un cicle contra la violència masclista. Vam començar a crear un repertori i són cançons de dones que ens han enamorat durant tota la nostra vida a nivell professional o a nivell social i... decimos nombres, no ens agrada dir gaire perquè són tan diferents entre elles, però està la Lola Flores, està la Maria Arnal, està la Clara Peia, està... Maite Martín, Maria Mercè Marçal... Encara avui en dia hi ha poca presència de les dones als escenaris? La majoria de festivals i de ciclos de música, el 90% por ahora, siguen siendo hombres programados. Entonces, que la culpa no es de ellos, la culpa es de quienes los programan, ¿no? Que todavía no les da vergüenza, de sabiendo que hay un montón de propuestas femeninas súper interesantes a día de hoy, tanto en Cataluña, en España, a nivel internacional, pues todavía seguir programando siempre a los mismos sin dar espacio al género femenino, que está, yo creo que, si no a la misma altura, más. O sea, es decir, que... Y nosotras pues esto lo planteamos mucho en nuestro espectáculo, lo reivindicamos, porque quizás la gente está tan acostumbrada que no se dan cuenta. Pero yo creo que una vez que abres los ojos ya es muy difícil que no te duelan los ojos cuando ves estas programaciones, ¿no? Y hay que luchar. Les dues teniu anys d'experiència. Tot i així, encara teniu pors i inseguretats? Sortir al teatre o a actuar a l'escenari o cantar en teatres a nivell música, doncs també és patir-ho. Vull dir, hi ha de tot, no? Hi ha vegades que et deixes portar per la música, però hi ha moments que també ho pots patir, no? Que venen a vegades aquelles pors, aquelles inseguretats, tant quan estàs component les cançons com quan les estàs gravant, que no acaba mai el disc perquè sempre vols millorar-ho, o quan surts a l'escenari que estàs exposat i estàs allà amb pilotes, no? I no deixa de ser una exposició, doncs sí, també hi ha pors. Se aprende a ser un poco humilde, es decir, que por mucho éxito que tengas, lo que decía Elena, siempre quieres, no quieres más éxito, quieres más, quieres aprender más, quieres cosas nuevas, es decir, que en mi caso yo siempre siento que estoy al principio, que necesitamos los aplausos, es decir, que hay que tener mucha conexión con el público porque hemos nacido para eso, pero hay que estar en constante aprendizaje y no sirve de nada que te siga mucha gente, que te aplauda, no, tienes que estar tú muy contento con lo que haces para seguir luchando porque bien, como decía ella, es una profesión dura en ese sentido, esa inseguridad de pensar que siempre lo estás haciendo, lo puedes hacer mejor, pues nos da una inquietud que nos cuesta a veces dormir, ¿no?